sido un choque aparatoso y espectacular por el vuelco de este vehículo. La policía informó que el hecho ocurrió a las 9:30 de la mañana, cuando un hombre que circulaba en un Chevrolet Corsa por acceso sur y antes de llegar a calle Paso perdió el dominio del rodado. Antes de llegar justamente a esa arteria, esto ocasionó varios vuelcos hasta que finalmente se detuvo, escuche bien, en la calle lateral oeste del acceso sur. Trabajaron bomberos para rescatar al hombre, quien fue trasladado inmediatamente al Hospital Central con golpes y un traumatismo en su cabeza, producto del golpe que recibió. Un herido tras un vuelco, así quedó este vehículo totalmente destruido en el acceso sur, una persona internada por esta situación.